Bienvenidos a JustFishingPatagonia.com. Mi nombre es Juan y estamos acá en el lago Nahuel Huapi para ofrecerles la aventura de pesca de su vida. Permítanme llevarlos a una experiencia de pesca inolvidable. Vamos a pescar. Qué buena vida que es esta, ¿eh? Estamos en Piedras Blancas, en la Isla Victoria. En un lugar permitido para acampantes, se puede parar, un lugar muy lindo, se pueden hacer asaditos acá. Venimos siempre a hacer un stop. Un lugar muy lindo, muy muy lindo. Tiene que estar así el día. Esa piedra de allá, esa piedra se llama El Dinosaurio. Esto es lo que hay que hacer para descargarse un poco de las tensiones, ¿no? Venir acá, disfrutar un poco, caminar, pescar, comer pescado. Piedras Blancas. Ahora vamos a ir al hotel de las Balsas, que queda acá cerquita. Vamos a almorzar ahí. Tenemos una rica comida ahí. Piedras Blancas ofrece un punto de apoyo para otros lugares de la isla. De ahí nos trasladamos a Las Balsas. Es un chateau relais, Las Balsas, uno de los lugares más lindos del mundo. Se come muy bien, se duerme muy bien y se pesca excelente. Así que, bueno, a disfrutar de un buen almuerzo y seguir pescando. Después de comer nos trasladamos hasta el Brazo Machete. El Brazo Machete está pasando por enfrente del bosque de Arrayanes. Ya estamos hablando de la zona más norte del lago Nahuel Huapi, prácticamente a 60, 65 kilómetros de distancia de mi puerto, de mi base. El Brazo Machete está opuesto a los vientos alisios de la zona. Por lo tanto, esa bahía, toda la bahía de Angostura, el Brazo Rincón, el Brazo Machete, el Última Esperanza, son todos brazos muy calmos. La trucha arcoíris es una trucha más viajera, que acá en el lago toman la particularidad de ponerse plateadas. Dame la vida, devuélveme la vida, chao.
Todos tenemos distintas opiniones con respecto al catch and release. Es una buena práctica en el sentido que no vas a comerte todas las truchas que pescas. Y en realidad, cuanto más grande la trucha, mejor reproductora es. Trolling es una modalidad de pesca muy antigua. Se trata de arrastrar un señuelo con el movimiento de la embarcación. Antiguamente se hacía remo, con distintos tipos de señuelo. Ahí tenés otro. Se pudrió todo. ¡Doblete! Ahora sí, apago el motor. El trolling va arrastrando un señuelo, le va dando una acción como si fuera un pescadito. Este es muy productivo. También tiene la gran ventaja el trolling que hacemos acá en Bariloche, que se puede pescar a grandes profundidades. Linda trucha. No, linda. No, mejor que la otra. Macho. Un macho. Un macho picudo. Ahí va. Tristeza va hacia el oeste directamente, pasando por enfrente al hotel Yao Yao. En el fondo del brazo Tristeza encontramos la cascada blanca. Es una cascada fantástica, la pesca aquí es buena. Acá generalmente hacemos una recalada, hacemos un asadito. Buena pesca. El agua muy muy fría, porque el agua que desciende por el arroyo ahí es helada, helada. Es uno de los lugares más bellos de todo Bariloche. Estamos en San Carlos de Bariloche, en el camping Petunia, en mi casa, al lado de mi muelle, donde también ofrezco alojamiento. Tenemos un jacuzzi, las camas son cómodas, mucha agua caliente, con todas las comodidades que ustedes se pueden imaginar. Además, una muy buena comida, esta en la que participo en su hacer. Bueno, la gente llega a Bariloche y sale a pescar conmigo o con quien sea. Y se sorprenden de lo que encuentran, se sorprenden de la naturaleza, de la belleza del lugar. A mí me gusta mucho esa sorpresa, brindar esa sorpresa y sacarlos acá un poco a mirar los pájaros, el agua, a navegar, a soñar un poco, ¿no? Y por ahí, con un poco de suerte, agarrar una trucha muy grande y pasar el mejor día de tu vida. I'm going fishing. Got me a line. Nothing I do's gonna make the difference. So I'm taking the time. And you ain't never gonna be happy anyhow. Today.